El lunes pasado hubo una reestructuración de precios y bajaron algunos laboratorios hasta un 7% y en la práctica se ve que algunos un poquito más. No tenemos información oficial de cuántos, de qué laboratorios bajaron, pero bueno. ¿Sí nacionales? Sí, nacionales. Nacionales, o sea, eso es el compromiso que hicieron, de bajar un 7% sus precios. En fines de noviembre, por ahí, hubo un aumento grande de medicamentos que se puso, o sea, como más o menos a nivel de la inflación anual del país, porque la verdad que veníamos por atrás de la inflación. Siempre los medicamentos aumentan muy poco y bueno, habían tenido un cimbronazo bastante importante que se notó en el mostrador, en la gente lo notó, pero bueno, era como una actualización de precios. Y bueno, y hace una semana bajamos los precios de algunos medicamentos, no de todos. Todos los días yo veo en mi mostrador que actualización de precios, así que estamos ahí, que hace una semana que no sabemos, hace semana media corta, tampoco no tenemos ninguna información oficial a ver cómo va a seguir esto. ¿El alcance, digamos, de la baja puede alcanzar también a otros laboratorios, puede extenderse más? No tenemos información más que día a día, lo que van algunos aumentando, otros bajando, las horas sociales, o sea, lo cubren al valor del día. Por eso vemos algunas diferencias a veces en lo que cubre la hora social con el precio que tenemos en máquina, pero bueno, estamos medio acomodándonos, una época de transición, yo calculo que en estos días ya se va a acomodar todo y definir. ¿La baja se aplicó prácticamente de un día para otro? Sí. La semana pasada nos dijeron a partir del lunes 21, que fue para el lunes pasado, se actualizan los precios y algunos bajan. Y sí, realmente. ¿Las farmacias habían comprado otros valores? Y sí, hace un mes, como te digo, fines de noviembre más o menos. A esos valores, o sea, cuando aumentan droguerías y que vos cuando repones a precio actualizado. Entonces tenemos un stock con precios altos y estamos vendiendo a precios más bajos. O sea que las farmacias han tenido que absorber, digamos, primer baja. No somos formadores de precios, pero somos el último eslabón, así que es lo que los primeros que absorbimos la baja. ¿El impacto ha sido grande para las farmacias o no tanto, digamos, y posible de sobrellevar? Sí, es posible, pues estamos medio acostumbrados. Nos pasó ya el año pasado que hubo una baja más importante de medicamentos y la tenemos absorbiendo, amén de la Seguridad Social que nos paga mal, PAMI que paga, no paga. O sea, estamos acostumbrados un poco a estos cimbronazos y siempre nos estamos adaptando. Como vendemos medicamentos, estamos al servicio de la salud de la población, es como medio difícil cortar el servicio, pero bueno, estamos acostumbrados a primero absorberlo, después vamos a ver las autoridades, el colegio de provincia o la Confederación Farmacéutica si nos devuelve algo. Obviamente uno piensa en el consumidor final, en el paciente, y obviamente esto beneficia a los pacientes. Sí, tal cual, la gente está contenta y bueno, cuando yo le digo el medicamento ayer te salía 200 y hoy te sale 190, se pone contento y bueno, somos nuestros clientes también.